cifras de empleo que nos acaba de suministrar el DANE muestran efectivamente muy poca evolución sobre el mercado laboral colombiano. Mantenemos tasas de desempleo cercanas al 13%, en 24 ciudades de hecho ya es un nivel de desempleo del 13%. Mantenemos una tendencia importante también en términos del autoempleo. La participación del autoempleo en el mercado laboral colombiano explica el 43% aproximadamente, además con un incremento de cerca de 2 puntos en el último trimestre. Pero además lo que es quizás más preocupante aún es ver que ha habido un crecimiento significativo del empleo no remunerado, un crecimiento casi equivalente al desempleo, el 12% en el último trimestre, y con una participación importante cercana al 5%. Esto muestra que la avisada recuperación del sector manufacturero no se ha traducido de manera importante en la generación de empleo. La contribución del sector manufacturero en el empleo sigue siendo negativa y el crecimiento también todavía sigue siendo ligeramente negativo. Luego, de alguna manera, el proceso de recuperación de la economía colombiana en materia del sector manufacturero y en materia de generación de empleo sigue siendo una deuda pendiente en el país y va a ser sin duda alguna uno de los retos fundamentales del nuevo gobierno.